Pues aquí voy a aprovechar unos minutitos para grabar el nivel 4 de Monument Valley. Este es el Palacio de Agua, entonces vamos a empezar. Déjenme ajustar aquí el volumen en mis audífonos. Cambié de audífonos, me puse unos in-ear y estos son un poquito más altos en volumen. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahí está cargando. Y aquí Aida o Ida descubre nuevas formas de caminar. Ok, ahí hay un como pajarraco, un cuervo o algo. Ok, entonces vamos a ver qué se puede hacer aquí. Abrimos esta escalera, subimos. Ok. Y después... Ah, ya vi. Ok, estas como... Estos puntos blancos, cuando los tocas se vuelven puntos blancos, pueden girar esto. Entonces aquí podemos activar este botoncito. Ok. Muy bien, ahí vamos. Ahora supongo que hay que girar a la derecha. Ajá. Oh, o sea, es un triángulo imposible, un triángulo de Penrose. Es una figura imposible. Qué cool está esto. Vamos a girar acá y nos vamos a este portal. Ok, supongo que va a salir ahí abajo, correcto, ahí sigue. Entonces vamos avanzando. Bueno, esto lo hace automáticamente, no tuve que apretar nada. Y aquí supongo que el primer botoncito es este. Ok. Entonces ahí, ¿a poco ahí puedo subir escaleras? Sí, ok. Bien, ahí vamos a bajar y luego bajamos otra vez. Y después, ¿cómo seguimos? Después de ahí, ¿a dónde vamos? No veo para dónde podemos ir. O si hay alguna otra cosa que se pueda activar aquí. A ver. Me regreso. A ver, para acá. Y luego... ¿Cómo nos vamos a salir de aquí? Ah, claro, ok, ya. Perfecto. No vi esos tres puntos. Okidoki, perfecto. Entonces ahí nos damos la vuelta. Pero ahora está el... Ah, ya vi, ok. Aquí abajo hay unos botones que podemos girar. Oh, ok. Hay curvitas. Entonces ahí vamos a bajar. Seguimos avanzando. Y aquí se crea un puente imposible que podemos cruzar y luego subimos. Ahí estamos, ok. Pasamos de este lado, giramos. Hay unas escaleras, ok. Y ahí creo que ya la libramos. Me gustó esta como perspectiva. Hay otro puentecito. Aquí hay varias barritas que podemos mover. Supongo que esto gira. Ok, ahí está. Luego podemos subir para acá. Nos vamos a la izquierda. Volvemos a girar esto. Pasamos al otro. A la otra viga esta. Ok. Aquí bajamos. Y podemos desplazar esto para acá. Y ahí ya puedo entrar a la puerta. Ok. Qué cool está esto del... Una cascada que sube y luego regresa al lugar donde baja. Qué impresionante. A ver. Entonces este era el Valle de los Hombres. Vamos a darle aquí, seguir, continuar. No, ¿por qué no reacciona? Continuar. Ahí está. Ahora solo quedan los monumentos despojados de su gloria. Resulta que es una princesa ladrona y que ha regresado porque has vuelto. Muy esotérico el tema. Pero vamos a seguir aquí a este portal. Y vamos a ver que continúa en el Palacio de Agua. Los dos o tres primeros niveles estuvieron muy cortos. Estos ya tienen un poquito más de complejidad. Es el mismo lugar, nada más que ahora está un poquito más alto.
Y aquí vamos a ver, siempre que son estos botones parece como que es el fin de uno de los capítulos. Vamos a ver si es cierto. El gorro. Ahora ya es una figura mucho más compleja. Ya no es el cubo de antes. Y efectivamente así completamos el capítulo. Entonces bueno, esto es el capítulo 4, el Palacio de Agua. Vamos avanzando poco a poco. ¿Por qué no reacciona? Ok, ahí está. Pues bueno, con esto jugamos otro ratito. Qué padre, qué feliz. Y pues los espero en el próximo video. Nada más voy a esperar aquí a que termine esta pantalla de salida, en donde completamos el capítulo 4. Y seguramente va a girar para tener disponible el capítulo 5. Eso es. Entonces ahí dejamos todo listo para el capítulo 5 en el próximo video. Y pues ya la hicimos. Han de haber sido como 6 minutos más o menos. Entonces qué bien que vamos avanzando. Nos vemos en el próximo video, ¿sale? Bye.